Oh, ay, buenos días, churri. Oh. Hola. ¿Qué? ¿No vas a darme un besito ni preguntarme qué tal he dormido? Déjate de protocolos, Tony. Necesito esto libre en 15 minutos. Las chicas están a punto de llegar. Ese fue el trato, ¿eh? 15 minutos dan para mucho. Podríamos aprovecharlos. Eso es lo que pienso hacer. Me voy a quemar calorías. Pues de eso se trata, tesoro. Conozco formas prodigiosas de conseguirlo. Yo también las conozco, Tony. Pero de momento, guárdalas en el baúl de los recuerdos. ¿Cuándo me vas a levantar este bloqueo? No esperes milagros. Anda, dúchate. Deja esto recogido, por favor. Hola. ¿Habéis visto a Rosita? Me pareció ver una linda fontanera. ¿Qué haces? Chesc, Tino. Yo toma sol. España sol guay. Como no tiene curo, toma sol. ¿Pero qué sol? Si acaba de amanecer, Tania. Ahora no sol porque temprano, pero yo prepara para cuando sol. Oh, ¡qué horror el sol! Me voy a la piltra. Mira, yo con el sol me derrito como el conde Drácula. Ah, tú mira cocina. Dejo plato de dorso de pomedor. ¿Y eso qué es? Joder, Yasna, Tino. Bacalá con tomate. Nadie comprende cosa que yo diga. Parece que habla chino. Ah, pero no es chino. Niechinski, Tino, Polski. Ay, matko, boska, wopek. Vale, vale, Tania. Va de retro, que era una broma. No te subleves, polaca de mis entretelas, que eres lo más que hay en este patio de lágrimas. Tino. ¿Pero qué haces? Me pone bronzova. Tú también vienes con calzón. ¿Te pone bronzove? Yo pone... Pero bueno, ¿esta tía de qué va? Oye, guapa, que esto no es Fuengirola. Venga, tú, pa' dentro. Yo no me voy pa' ningún sitio. ¿Pero será posible? La tía en pelotas delante de todo el mundo. ¿Qué está pasando, tía? ¿Hay novedades? Y tanto. Y bien frescas que las hay. Pero tú no mires, Tato, que estás en una edad muy mala. Di que sí, mira todo lo que quieras, Tato. Que para eso están los ojos, pa' mirar. ¡Míralos! ¡El tío y el sobrino! ¡Que se les cae la baba! ¡Anda! Vaya mulos que gasta la Tania, ¿eh, tío? Ya vale, Tato, ¿eh? Venga. Solo faltabas tú encizañando. Yo me voy para el taller. ¡Vamos, tatete! Oye, tío, pero ¿tú te has fijado en qué carne más preta que tiene? Que sí, que ya me he fijado. Venga, vamos. No sé, tío, me parece a mí que con tanta cabra yo he dejado de ver mucho mundo. Desde luego que has dejado de ver mucho mundo. No mires tanto, hombre, que pareces un paleto. Pero bueno, es que nadie le va a decir nada, está pendiendo ese rejao. ¡Tú! ¡Vigilante de la playa! Escucha. Adela, ya está bien, ¿no? Que tengo intención de dormir, ¿vale? Mira, tú te callas y no me hagas hablar a mí, alcahuete. ¡Pederasta! ¡Consentidor! Hogar, dulce hogar. Mira la tía. Oye, tan tranquila. Oye, esto es una casa decente. ¿Me oyes, zorrón? Pues menos lo era antes de que tú llegaras. Pero, Adela, ¿qué te pasa? Vaya una escandalera que te traes. ¿Pero tú has visto la tía esta? ¿Que se ha creído que esto es Cancún? Me ha parecido oír voces. ¿Usted ha oído algo más, no, eh? No, yo no he oído nada. Venga, Benito, tú al taller. Y tú, Adela, cállate ya, que va a empezar el culebrón. Es que esto tiene mucha tela, ¿eh, Carmina? Aquí delante de mi puerta. Oye, hola, chata, que es que no te había visto antes. ¿Qué tal va, guapa? Pero aquel culo de esta sí que lo habías visto. Oye, por cierto, si ves a la polaca, le dices que le estoy buscando. Eso se lo voy a decir a tu puñetero padre. ¡Ay! ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Qué quieres de mí, mi amor? ¿Me has dejado dinero? ¡Ande que te zurza! ¡Apúntate un 10! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo!
Hola. Hola, Rosita. Oye, ¿puedes darme un poco de lilimento aquí en la espalda? Es que tengo un tirón que me está matando. Desde luego que tienes tirón. Trae para acá. Bueno, ¿y a ti cómo te va con la musculación? Pues ya ves, luchando. Primero me tengo que quitar el tocino del pueblo para llegar al magro. Joder, es que me has pillado con las manos sudadas y se me resbala el bote. Si quieres te lo llevo al taller y te lo destripo. No hará falta, seguro. Tony, por favor. Ay, qué pesadita eres. Ábreme el alimento, hombre. ¿Eso es todo? De momento. No vas a poder, musculito. Para mí que está recebado. Tú sí que está recebado. Pues sí. Gracias, Tony. Oye, ya que estamos, ¿puedes untármelo tú? Seguro que no se te da nada mal. ¿Qué haces aquí, Rosita? Te he estado esperando esta mañana para correr y... Es que he tenido que llevar a mi hermano a la facultad. Ya. Se me olvidó decírtelo ayer. Sí. Lo siento. No importa. Bueno, yo me voy a la ducha. Muy bien. Chao. ¿Qué? ¿A mí no me vas a echar la bronca? Tengo muchas cosas que hacer, Tony. Enolia. ¿Qué quieres? ¿Otra oportunidad? ¿Eh? Igual que la chica de Melilla. ¿Qué chica? ¿La camarera? No, Elia, por favor, de verdad. Pero si era imposible. Me quería buscar las vueltas. Ya. Nada más. Pues veo que no es la única. No te pongas así. Uy, cómo me gusta estar cerca de ti. Me trae buenos recuerdos. Elia, te necesito. Pues yo necesito la sala libre en 5 minutos. ¿Entendido, Tony? Buenos días. Hombre, Manolo. Porque usted se llama Manolo, ¿verdad? Ay, ¿se acuerda de mí? Pero, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Con lo que mi socio y yo la hemos acompañado en el sentimiento. Sí. Cuidado que estaba usted dolida, ¿eh? Sí. ¿A que usted es la señora del papel post de Cos? La misma. ¿Eh? Venía buscando a Tino, pero está durmiendo. Ay, aquí abajo está usted mejor. Bueno, usted tampoco está nada mal, ¿eh? Pues, a ti da gusto verte. Tienes una sensación de relimpio. Bueno, sí, yo es que me ducho casi todos los días. Yo también. Bueno, usted no hay más que verla. Y olerla. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque huele usted muy bien. Por el perfume. Me pongo cómplice de Madame Soli. ¿Tú qué te pones? Yo me pongo nervioso. ¿Nervioso? ¿Y eso de quién es? Eso de nacimiento, ¿sabes? Desde pequeñito. Cuando venía la enfermera yo ya me ponía nervioso, ¿no? Sí, ya me lo imagino. ¿Estamos solos? Sí. Bueno, con usted. Manolo. ¿Puedo hacerte una confesión muy íntima? Bueno, eso usted verá. Bueno, aquí no, que me conoce todo el mundo. Mejor vamos fuera. Y llámame de tú. Vale, sí, señora. Por Dios, qué brazo tan duro tienes. Sí, es de cargar material, porque como tengo un socio que es un vago que no ve a usted, pues tengo que estar yo todo el día, ¿vale? Que te pego y... El brazo... Verás, Manolo, yo como tú sabes soy viuda, pero es que además de viuda, hace mucho que no estoy con un hombre. ¿Con un hombre? ¿Dónde? Uy, por Dios, Manolo, ¿dónde va a ser? En el lecho del amor.
qué poco pones de tu parte. ¿Y qué quiere usted que ponga yo? Raquel, llámame Raquel. Verás, Manolo, yo es que desde el día que estuviste en casa no he podido olvidarme de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Verás, lo que tengo que decirte no es nada fácil, pero yo necesito realizarme, Manolo. Tú sabes lo que hay que hacer para realizarse. Claro que lo sé, mujer. ¿Cómo no lo voy a saber yo con la de obras que llevo realizadas? Pero qué obras ni qué obras, Manolo. Te estoy pidiendo que te realices conmigo. ¿Yo por qué? Porque necesito todo un hombre de una vez. ¿Cuándo crees tú que podríamos...? Pues el caso es que estamos ahora muy liados porque tenemos que alicatar un techo, tenemos que pintar un suelo, tenemos que colocar un bidé, con perdón. Ya, ¿no podrías meter lo mío entre una cosilla y otra? Bueno, eso tendría yo que consultarlo con mi socio porque lo hacemos todo a medias. Verás, Manolo, yo sinceramente prefiero que esto lo hagas tú solito y no precisamente a medias. Bueno, veremos lo que se puede hacer. No tardes. Estoy en ascuas. Vale. Total, para esto no hace falta presupuesto. ¡Benito! ¡Recoge a ese hombre que tú lo tiras! Fue a jugar conmigo, no me dio ni siquiera su nombre, no me dijo que estaba casado. Lo que hizo fue burlarse de mí, Esteban. ¿Por qué no confiaste en mí? Benito de mis entresijos, que se te habrá olvidado hoy. Hola, Paulino Esteban. ¿Paulino qué? No, nada, cosas mías. ¿Qué te trae por aquí? La mujer es que esta mañana me he acordado mucho de ti. Toma. ¡Ay, es preciosa! ¿Y ya es primavera en el patio, Carmina? ¿Lo notas? Hombre, claro que lo noto. Ya se ven en el mercado las primeras fresquillas. No, mujer, no me refiero a eso. Quiero decir que si notas algo diferente, no notas nada. Pues mira, ahora que lo dices, sí. ¿Y dónde, Carmina? ¿En el corazón? No, Paulino, en la nariz. ¿En la nariz, Carmina? Ya te digo. Debe ser mi alergia al polen. Entonces no sientes algo aquí. No me faltaba más que tener taquicardia. No, mujer, espera, no juegues conmigo. O mejor dicho, juega pero unos cartoncitos. Precisamente venía a decirte eso. ¿Al bingo? Sí, claro, sí. A las 9 juegan el especial. Llegamos de sobra. Y no tienes pelas, es por eso, ¿a que sí? No, mujer, no es por eso. Es por estar juntos, mira. Pero no tienes pelas. ¡Ay, qué pesada! ¿Tienes o no tienes? Bueno, está bien, no tengo pelas. ¿Qué? ¿Estás contenta? Hombre, contentísima. Me regalas una planta y encima me la quieres cobrar. No sé cómo puedes decirme eso. Ay, mira, Paulino, no te me pongas profundo que te conozco. Eso es lo que tú te crees, que me conoces. Pero estás muy equivocada conmigo. Entonces, no quieres pelas. Bueno, mujer, no se trata de eso. Pero qué morro le echas a la vida. Bueno. Mira, anda, déjame que me estás haciendo perder toda la mañana. Oye, ¿qué? Entonces, ¿vamos? ¡Ríndete, Paulino! ¡Que no! De todas formas, qué chévere la plantita, Paulino Esteban. Sí, qué lindo que te gustó, Carmina Esmeralda. Benito. Benito, mira.
Que no puedo atenderte ahora, hombre. ¿No ves que me voy a liar? Mira, de momento, hombre. Vamos a ir. Mira. A ver cómo va. Eso es. Cada uno con su color, ¿eh? El rojo con el rojo. El amarillo con el amarillo. Hombre, por esa regla de tres también podríamos meter entonces el azul con el azul. Y el verde con el verde. Listo. Mira. Benito, escucha. ¿Cómo lo ves? Quiero bajar el cierre, ¿eh? No, no. Tú mira el cuerpo. ¿Qué te pasa en el cuerpo? Que me estás volviendo loco. A ver, ¿qué te pasa en el cuerpo? Mira. ¿No se me nota los ejercicios? ¡Anda! ¡Ven para acá! ¡Bueno! Desde luego, es claro que se te nota un montón. Si se lo dije ya a tu tío, digo, hay que ver lo que se le nota al chico en los ejercicios. Ah. Ha perdido por lo menos 50 gramos largos. Muy gracioso. Tío Manolo, ¿no se me nota? Mira. Sí, hombre, hijo, ¿dónde va a parar? Ahora tienes el tocino mucho más entreverado. Ya verás qué contentas se van a poner las cabras cuando te vean. Pues ya verás qué contento se va a poner mi tío Manolo cuando te vea a ti. ¿Listo? ¡Cago en todo lo que se menea! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué? ¿No te he dicho que el rojo con el rojo, que el azul con el azul? ¡Ya nos han mezclado todos los colores! ¡Cómo lo soy! ¡Qué borracho! ¿Ya ves qué barbaridad? A lo mejor estoy inventando un color nuevo, ya ves tú, y nos hacemos de oro por una tontería así. ¿Un color nuevo? ¿Sí? ¿De dónde hay colores bueno, nuevos? Bueno, bueno, ¿qué os pasa, proleta? Siempre estáis liados. A ver... Os traigo una chapucilla y me vuelvo al sobre, que llevo una mañanita y pistonuda. Mira, la chapucilla se la pasas a este, porque yo estoy muy entretenido con la pintura. Ahí le tienes. Muy entretenido está el creativo, que no sabe si es Velázquez, Goya o Manuel Becerra. Pero sí será un político animal. ¡Ay, Manuel Becerra ha dicho! ¡Manuel Becerra era un político animal! ¿Sí? ¿Entonces Usera tampoco era un pintor? Pues no, lamento decepcionarte. Yo también lo lamento, yo también lo lamento. Usera no era un pintor. Si acaso el que era un pintor era... ¿Qué? ¿General Mola? ¡Anda ya, animate! Eso es una parada de metro. ¿Una parada de metro? Si fueras menos en metro y fueras alguna vez al Museo del Prado, no estaríamos como estamos, que mira cómo tenemos el local. Irás mira tú a tenemos. Muchos museos. Sabrás tú mucho más que yo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Hombre, ¿listo? Ahora que lo mencionas, te voy a decir una cosa. Dila. Sí sé algo más que tú. ¿Sabes tú acaso quién inventó...? No, 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 no me digas lo del Gotele. Mira, dejaos de rollos. ¿Vais a hacer la chapuza o me voy a la competencia? Sí, venga, ¿qué hay que hacer? Es un techito de nada que tiene eso más humedad que la albufera y chorrea. Como bueno. Tú. No, como tu padre. Que todo otro consiento me lo faltará a mi padre, que a un padre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Hombre, tío, no te lo tomes a mal, pero... chorreas. Hombre, que sí chorreas. Claro, vosotros andáis con mucha bromita, mucha tontería, jijijijajaja, chichichi. Que un día de estos no vuelvo por aquí y ya vendrán luego el rechinar de dientes y las lamentaciones. Ay, ay, Tino, danos una chapucilla, danos una chapucilla. Una plaga de paro, eso es lo que vais a tener. No, Manolo, leche, deja al chaval que tampoco chorrea tanto. Claro, claro. No, venga, ¿dónde hay que ir, Tino? Anda. Toma, aquí está la dirección. Luego me pasaré por allí. ¿Vale? Chao, bambini. Voy a ver si descargo mi talento sobre la almohada. Descansa. Chorrea, que chorreas. Chorrea. ¿Qué es eso que andar murmurando por ahí, eh? Nada, ya estamos cargando el material. Venga, ¡ale, la furgoneta! ¡Los botes! ¡Los destornilladores! ¡La brocha! ¡Los cascos! ¡La pintura! ¡Los caballos! ¡Los andamios! ¡Que vaya Tato cargando! ¡Venga, que vaya Tato! ¡Eso, que vaya! ¡Tato! ¡Los tractores! ¡Los camiones! ¡Tato! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ya me ha liado! ¡Benito! ¡Benito! Llevarás la dirección. Pero si te he dicho que la cojas tú, que está encima del mostrador. La coja yo, pero sí. Si ese es tu tema. Te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé si será la edad, pero últimamente no estás en lo que deberías de estar, Manolo. No estoy en lo que estoy, pues vas y la coges. La coja yo, lo suyo es que la cojas tú, que eres el que se la ha dejado. De eso nada, te la has dejado tú, cógela. Venga, hombre, cógela y mientras yo voy arrancando la furgoneta. ¿Qué? No, y la cojo. La verdad es que es un bendito. Venga,
Aquí está. Arreando, qué gerundio. Arranca. Arranca, joven. Mira, soy bajito, pero no soy sordo. Así que, por favor, no me grites. Pero bueno, ¿se puede saber a qué viene este rebote ahora, criatura? No lo ibas a entender. Son cosas mías. Bueno, no lo entiendo, pero arranca. Hombre, claro que voy a arrancar. ¡Le voy a arrancar la cabeza! ¡Pero arranca para adelante! ¡Ala! ¡Toda la columna! ¡Sí! ¡Una leche la columna! ¿Pero qué hace? ¡Cago en todo lo que se me vea! Si estás aquí, no te había visto. Lo mismo me ha pasado a mí con el piloto de tu coche, que no lo he visto. Vaya. Venga, Manolo, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Tienes prisa? Yo tengo de todo. Sobre todo tengo ganas. Sobre todo tienes morro. Baja de ahí, que voy a arreglar venga, el cuerpo. Venga, calmaros, no pasa nada. Esto se da un parte a seguro y listo. Tranqui, Manolo, que este asunto nos lo ventilamos nosotros solitos. Ya, baja de ahí. Pero es que esta furgoneta es mía, ¿vale? Eso, déjala hablar, que esta furgoneta es suya. La furgoneta no tiene ninguna culpa, es el descerebrado este. ¡Ay! Te voy a enseñar los principios eso, de la fontanería. ¡Descerebrado soy yo, descerebrado! Ven aquí. ¡Dale, leche! No. ¡Agárrame, que le mato! Venga, vale, me agarro. Agárrale. ¡Que estoy descalzo, leche! ¡Ya te agarro! ¡Pa' dentro! Toma tu zapato. ¡Cago en...! Venga, cálzate, que pase mentira. Te ha salvado la campana, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Déjame, que esto es asunto mío. Esto también es asunto mío. Y a mí no me busques, ¿eh? Porque si me buscas, me encuentras. Y si me encuentran, me has encontrado. Y si me has encontrado, te vas a cagar. ¡Eso! Dale, Manolo, contigo no tengo nada. Es con el boquerón este. Venga, hala, para ¿pero el gimnasio. ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? ¿Que salgan? Aquí te vas a constipar. Y tú, pa' dentro. ¡Joder! ¡Macho! ¿Cómo se ha acojonado? En cuanto yo me he puesto en mi sitio, el tío... Se ha cagado. Y es que, si no llegas hasta tú, es que me estampo contra el suelo. Lo matas. Se me pone una nube de sangre por delante de los ojos cuando me mosqueo. Le empotras contra la pared. Oye, tú todo te lo tomas a broma. ¿Cómo va a pelear un hombre sin zapatos? ¿Aquí? Aquí es, Rosales 82. Pues yo no subo. ¿Cómo que no subes? Tú subes. Para eso somos Manolo y compañía. Hombre, ahora me sacas lo de Manolo y compañía, pues la compañía se queda. Yo si acaso te acerco la herramienta, pero yo ahí no subo. De eso nada. Trinca la escalera. Manolo, la dueña del piso es muy rara, que tiene furor luterino. ¿Y eso qué es? Una enfermedad sexual. ¿Y eso se pega? Como una lapa y a los genitales. Manolo y compañía, ya era hora. ¿Te das cuenta? Manolo y compañía, esto hay que resolverlo. Llévame sí, no se aplasta. Venimos al... primero a la izquierda, señora de Moral. Ya hace 3 semanas que se espera. Yo no sé cómo nos llama otro más formal de esa. Sin faltar, ¿eh? Que cojo la furgoneta y me largo. Y yo ahora mismo te la enciendo, ¿eh? No se va nadie sin hacer el trabajo, ¿eh? Suba a abriros que los señores no están. Y quitarme este trasto de aquí que molesta. Sin tocar. ¡Portero! ¿Qué más ha agarrado, macho? Se viene por aquí. Ven tú, que es por aquí. Vente. Sígueme. ¿Puedes, no? Sí, joder. La escalera, ¿eh? Oye, una cosa. ¿Seguro que no está la señora? Hombre, no, se fue a La Coruña. No, pero te lo digo en serio, que no estará la señora. Hombre, no lo voy a saber yo. Vale, entonces estupendo, macho. Manos a la obra. Ya verás como mi socio esto se lo ventila en nada. Bueno. ¿Y tú? No, yo en tus cosas no me quiero meter, porque al ser tu especialista en lo de las humedades de los techos, no sé por qué te... Cuidado con la moqueta. ¿Y qué pasa? ¿Y yo? ¿A mí que me parto un rato? Un momento, hombre, no chille usted. Haga el favor. Mala leche tiene. Porque estás cargado, que si no... Que no van a echar. A ver si no vas a poder al final. Calla, coño. ¿Qué
Visto. Una botella. ¿Qué le he dicho? O sea, que lo tenéis claro, ¿no? Hombre. Clarísimo. Pues yo me bajo para el portal. Muy bien, hasta luego. Ah, y no toqué nada del piso, ¿eh? Coño, ¿qué íbamos a tocar? Ni que alguna vez hubiéramos tocado algo, ¿no? Por si acaso. ¿Sabes con qué almenda este? ¿Pero qué haces, hombre? Estate quieto, ya empezamos. Coño, que no nos hemos traído nada para beber con la chistorra. Que eso es allanamiento de nevera. Leche. Estas son dos birras de importación que nos vamos a meter tú y yo entre pecho y espalda. Que no me juego yo el prestigio de la empresa por una puñetera cerveza. Aunque sea extranjera. Dale, dale. Pásame la espátula. Será si quiero. Pásame la espátula. Melón. Toma. Toma yo. ¿Dónde estabas? He ido a hacerme la cera. ¿La cera? Menudo rollo tienes tú con la cera. Anda, quédate un rato en el portal que voy a recoger el coche. ¿Vas a tardar mucho? Voy a tardar lo que haga falta. Por mí como si no vuelves. ¡Rosaura! ¿Qué? Nada, mujer, nada, que te quedes un rato de centinela, que ahora vengo. Buenas tardes, Rosaura. Buenas tardes, don Luis. Venga, no te apalanques, que hay que rascar más. El rascar se va a acabar. Ahí le damos una mano de pintura y listo. Pero no seas chapuzas, hombre. Le damos una mano de pintura y le dura 4 días. Oye, pues esa es la estrategia del negocio. ¿Qué quieres? ¿Darle 3 años de garantía como los japoneses? ¿Pero quieres dejar el papel y subirte a currar? ¡Leche, no me chilles! Mira, te voy a decir una cosa. Si nos ponemos los dos a currar sin estrategia, vamos de culo. Y si los dos nos quedamos pensando, pues tú me dirás a ver quién curra. Aquí lo ideal sería que uno currase y otro pensase. No sé si me sigues. Sí, que te sigo, sí. Y no me digas quién es el que curra, que ya me lo sé. ¡Ah, tigre, leche! Dale caña a la gotera, hombre. ¿Qué es ese ruido? Se ha sido la puerta. Voy a ver. Y tú a lo tuyo, que te entretienes con 10 de pipas. ¡Qué cruz! ¡Ay! No tenemos mucho tiempo, don Luis. Mi marido puede venir de un momento a otro. Seré breve. ¡Leona! ¡Ay, por Dios, don Luis! ¡Aprieta! Y háblame de tú. Tigre, tigre, baja un momento, no hagas ruido. ¿Qué pasa? Acabo de ver el porno de Canal Plus, pero sin rayitas. Bueno, está gente ¿sí? Entería. La portera se está dando el lote con el dueño de la casa en el salón. ¿Sí? Lo que ella te diga. ¿Y nosotros qué hacemos? Madre mía, si ella quisiera... ¿No me digas que sí? Buah, por favor. Joder. Tú a lo tuyo. Venga, que te lías. Oye, ¿y si no se van, qué? ¿Cómo no se van a ir? Cuando terminen se tendrán que ir, digo yo. No se van a quedar aquí. Oye, ¿y si vienen a la cocina? Porque en cuanto acaben, seguro que les da hambre. Eso sé. Oye, está llorando, ¿no? A ver si la está pegando. ¿Pegando? Desde luego, qué ingenuo eres. ¿Cómo la va a estar pegando? Aguanta esto. Te daré la carta de ajuste, léela. Va a dar ruido. No. Aquí no, don Luis. Que me asesina, Rosaura. Sílfide, que eres una sílfide. Aquí no, que se me hincan los muelles. Ay, vamos al dormitorio. No, ahí no, que me recuerda a mi mujer. Y me da no sé qué. ¿Con qué le da no sé qué? Pues sabe lo que le digo. Que la que debería estar en esa habitación soy yo. Y no la foca de su mujer. Ese es mi sitio. Y no la portería. ¿Cómo va el tema? No sé, coño. Vamos a lo nuestro, ¿eh?
¡Hermosa! ¡Pero qué hermosa eres, madre! ¡Chi, diga! ¡Chi! Aquí no hay nadie. Pues sonar ha sonado. Yo sí que estoy sonado, pero por tus huesos. O al dormitorio o nada. Y dale con el dormitorio. ¡Mujer, no seas! ¡Oli! Pase, pase, señora, pase. He adelantado la vuelta porque es que en el Ferrol no ha parado de llover. ¿Hay alguna novedad? Sí, señora, por fin han venido a arreglar la mancha de la cocina. Oiga, ¿y Benito? Quiero decir, ¿el pintor? ¿Ha venido solo? No, señora, ha venido con su socio. Mira que se lo dije a Tino. Desde luego estos maricas es que no tienen memoria. ¿Manda algo a la señora? No, no, nada. Cosas mías. ¿Qué pasa? He oído algo. ¿Me permite la señora? Mire, a ver si puede usted. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Dónde? Donde sea, pero deprisa. Ahí, en el vestidor. No grites, no grites, que soy Benito, el pintor. De Manolo y compañía. Qué raro. Juraría que no había echado el cerrojo. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Nos estamos escondiendo. ¿De quién? Eso mismo le digo yo a este. ¿Que de quién? ¿Y lleváis mucho tiempo aquí? Hombre, aquí un rato, pero vamos en el piso ya un rato más, ¿eh? Pero no hemos oído absolutamente nada. Además, este y yo somos hombres de mundo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Me parece que tu marido sospecha algo. ¿Y estos quiénes son? Los pintores, para servirle. Sí, Manolo y compañía. Ya. Por fin. Pase, señora, pase. Gracias. Espere un momento que voy a avisar a los pintores. Deje, Antonio, ya voy yo. Como quiera la señora. Aquí tiene sus llaves. Gracias. Benito. ¿Quién es Benito? Servidor, para lo que usted mande. Benito. ¿Usted conoce a mi mujer? Bueno, la verdad es que estuve haciendo aquí un par de chapuzas y al parecer quedé muy contenta. ¿Benito? Que salga y entreténgala, cuéntele lo que sea. No sea algo del techo, pero llévesela a la cocina. Mientras tú y yo salimos, yo vuelvo a entrar fingiendo que vengo de la calle y tú le dices a tu marido que bájate la azotea. ¿Me entiendes? Claro. Es un plan perfecto, ¿verdad? Un plan perfecto. No, un plan perfecto, pero yo no salgo, desde luego. ¿Cómo que no sale? ¿Pero por qué? Porque va a ser peor. No dice que mi mujer está muy contenta con usted. Pues por eso. Yo sé lo que me digo, que salga este. Benito. Benito. Te llama a ti. O sales o le pego una pata a la puerta que ni plan perfecto ni leches. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bestia! Buah, si son los prontos que le da, pero enseguida se le pasa. Desde luego, estás dejando la firma a la altura del betún. Parece mentira. Benito. Que ya está ahí. ¡Ella está ahí! ¿Pero qué hacías ahí? Nada, que estaba liado repasando el techo. Llevaba un rato llamándote. Ya. ¿Qué está tu compañero aquí dentro? No, aquí no hay nadie, por mi santa madre, no hay nadie. Eso, que se la lleve, que se la lleve. No, este se la lleva, ¿eh? Vago, mire, usted es vago como la madre que le parió, pero llevársela, se la lleva. ¿Entonces no está tu compañero? No, se ha ido para el taller. ¡Qué maravilla, los dos solitos! Bueno, nunca se está solo, siempre está el señor, que lo ve todo. Y hablando de ver todo, ¿no quieres tú ver el arreglo de la cocina? Déjate de cocinas, llámame Pantera. ¿Ha dicho Pantera? Eso he oído. ¿Usted ha oído algo? No, Portera, ha dicho Portera. Llevo 3 semanas llamándote. Es que no te han dado mi aviso. Sí, lo que pasa es que no quería yo llamar. Por si acaso despertaba a tu marido de la siesta. Yo te veo muy raro. Luisito, que me parece que estás haciendo el canelo con la foca. ¿No lo has oído?
Señora, no lo complique usted más. Que no lo complique más. Pero si se va a beneficiar al albañil en el pasillo. ¿Cómo? ¡Eso nunca! ¡Hombre! Pero Luis no te hacía en casa. Yo estoy donde tengo que estar. ¿Y tú me puedes explicar por qué te llama Pantera el albañil? Bueno, señores, tú te quedas. Chus, estoy esperando una explicación. Tranquilo, Luis, no es lo que te figuras. Ya, ¿entonces qué es? Verás, Benito, quiero decir, el pintor. ¿Hay alguien más ahí? No. ¿Y qué hacías tú con el albañil en el armario? Hombre, pues lo normal en estos casos. Eso, estábamos eligiendo el tono del gotelé. ¿Esto es el tono del gotelé? No me fío. Rosaura, ¿tú qué haces aquí? ¿Y este quién es? Manolo, mi socio. Manolo, dale una tarjeta. No quedan. ¿Has elegido ya bien la mezcla de colores? Mezcla la que tienen ustedes aquí. Adiós. Que ustedes forniquen bien. Tú, pa' casa. ¡Así se habla, tigre! Por algo no quería yo subir. ¿Será gentuza? Guarros. Pues a mujer le pega todo, te lo digo yo. Bueno, hasta luego, don Luis. Así que tú estás liado con eso. ¿Habéis terminado? Bueno, hablando de los robos. ¿Qué pasa ahí dentro? Dale la tele, que está muy alta. Un momento, cariños, que yo traigo aquí a la Venus para colocarse la chiruca. Chiruca ya está colocada. Y tú, como entres ahí, también te van a colocar. Oye, ¿no? ¿Se puede saber qué cuernos pasa ahí dentro? Bueno, cuernos. Déjamelo, hombre, que se lo voy a enumerar. Tu señora te la pega con don Luis, ¿cómo lo ves? ¿Qué dices? Sin más, aquí mi socio se la pega a don Luis, o sea, tu concuerno. ¿No? Entra, que ahí te la cuenta. Quítala ahí, en vivo. La mano. ¿Qué pasa, tíos? Aquí tampoco podemos volver, ¿no? Eso es verdad, macho. Esto los tenemos que borrar entonces también de la cartera de clientes. ¿Qué cartera? ¿Ni qué clientes? Si no tenemos cartera, ni tenemos clientes. Ah, Tino, que no tenemos cartera. Pues deberíamos tener cartera, no tengas que malidear lo que dice Tino. Porque si no... No te preocupes, bonita, que tú no tienes la culpa de nada. ¡Ay! ¡Qué lo pillamos! ¿Hay pérdidas en el barrio? Vais a coger un constipado, ¿eh? Vais a coger un constipado. Pues ya ves, hoy es su día de suerte. ¿De quién? De Tony, llego y no está. ¿Y qué? ¿Por eso he tenido suerte? Y de luego, qué cortito eres. Si le llego a ver, hubiéramos tenido un encuentro en la tercera fase. Ah, ¿lo sí, coges? Que sí, vale, venga. Vámonos para arriba, que hemos tenido un día muy intenso. Sí, muy intenso, pero no hemos cobrado un duro, macho. Es verdad. Pues solo me faltaba subir a casa y que estuviera la Adela con la mano extendida. Pues no se lo consienta. Coge la olla express y diga, como me pidas un duro más, te doy con toda la olla en toda la... Benito, sí, ¿no? Que te estoy oyendo. ¿Qué hay? A ver si no eres tan listo y tan gracioso, que ahora me toca a mí. Manolo, ¿y tú qué cuchicheas? ¿Qué pasa, que me tienes miedo? Venga, que aquí te espero. Qué graciosa. Ya voy, nena. Pues macho, con 13 o 14 años que lleváis ya casados, ya es hora, macho, de que le digas algo. Cállate, hombre. ¿Estás tonto, tato? Sí, tonto, pero ¿a qué no me habéis visto? Ni en el primer local, ni en el segundo, ni en el tercero. ¿A qué sí te hemos visto? Si es que se te ve, tato. Estoy aprendiendo a perseguir en la oscuridad. ¿A quién? Pues a un sujeto imaginario. Bueno, me voy, que se me escapa el sospechoso. Pobrecillo, ¿cómo está? ¿Habremos nosotros dejado así, de darle en la cabeza? Pues lo mismo. Es que tienes las manitas muy largas. Y hablando de manitas, me voy, que ya en casa de mi madre estará la mesa puesta. Joder, ¿y a ti tu madre no te pide nada? Mi madre, la ropa es sucia para meterla en la lavadora. No, hombre, de pelas. Mi madre, ni un duro, que si es una hormiguita y nunca nos ha faltado absolutamente de nada, ¿eh? Joder, qué suerte. Algunos la tenemos y otros lo venden, ¿eh? Venga, hasta luego. Sí, hombre, a ti te voy a dejar de aquí. Venga a cenar conmigo, si tenemos cena para los dos de sobra. Además, te tengo que agradecer lo que has hecho esta mañana, macho. Si no llega a ser por ti, y a mí que me da que este tío más fuerte que yo... Pues lo mismo. Menudillos. Menudillos con cebollita bien picada, que es como a ella le gusta prepararlo. ¿Menudillos? ¿Te gustan los menudillos? Lo que más. Pues macho, pues te los comes tú todos. Vale. Porque yo estoy de menudillos. Y de bonito con tomate,
Madre mía, lo que yo daría por un bocata de chistorra, hay que ver. Con una buena cervecita bien fresquita, va a decir. ¡Periquito Mareca! ¡Periquito Mareca! Hasta mañana. ¡Mamá! ¡Que tenemos visitas! ¡Saca los menudillos!